Belmonte. Chad Victoria. Soy don Rodrigo de Villalba y Alcántara, noble de la villa de Belmonte. Y he sido herido por la codicia de la Santa Inquisición. La vida no me ha dado suerte, ni fortuna. Y he crecido sin herederos. Y por eso y solo por eso, han conjurado contra mi nombre y me han herido de muerte. Pero tal, y como una vez le prometí a mi padre, don Lázaro de Villalba y Alcántara, moriré con una espada a la mano. Os agradezco lo que habéis hecho, haber ahuyentado a esos perros de la Inquisición y haberme liberado de la celda donde querían mi muerte. No os engañaré. Estoy herido de gravedad y vuestro valor traerá consecuencias. Así pues, no os pido que luchéis por mí. Pero si alguna vez algunos de vosotros tuvisteis algo de lealtad por mí, quedaos junto a mí a esperar nuestro final frente a esos perros a los que llaman Santísima Inquisición. Y si he de morir, como hizo mi padre, será con una espada en la mano. Y aquí y ahora, mis leales, esperaremos a la muerte. Pero no hay duda de que algunos vendrán con nosotros. Mejor morir que quedar a manos de la Inquisición. Sin duda. Thank you.
¿Quién ha sido el responsable? Este hombre puede. ¿Dónde está? Vemos quién del costado. Este sí que no recibe. Sangra, media vuelta. Pobres hombres. Saber que esta revuelta ha acabado con la vida de buenos hombres. Como la de este noble. Señoría, acercaos. Este hombre está vivo. Levantadle. Apenas hay supervivientes, pero todos ellos son responsables. Este también está vivo. Pero lo podremos quemar mañana. Bien que me placen. Vamos. Encarceladlos a todos. Mantenerlos vivos. Rodrigo de allá la falla. Supongo que eres muro otro. Ya es justito. Sí, señor, ocupad vuestro lugar y devolved las cosas al cauce que anteriormente llevaban. Retirad estos cuerpos y estas armas. Retirad los cuerpos. Probado el mantel que había.